Dios. Nadie como María. Un saludo en el Señor para todos. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en este programa El Anillo. Es para siempre. Aquí estoy con mi esposa, mi amiga, mi compañera, que una vez más me acompaña en este programa y que juntos queremos pues darles este hermoso tema que hemos preparado para cada uno de ustedes. Y es hermoso poder recordar el compromiso y los votos que hemos hecho en el matrimonio, en especialmente pues aquellos que llevamos muchos años de casado o que hemos empezado este matrimonio con mucha ilusión y que siempre en todo momento es bueno recordarlo, y que quizás muchas veces nos hemos casado y no hemos tenido la conciencia suficiente de lo que significa el matrimonio católico, ¿no? Y el día de hoy vamos a recordarlo, vamos a aprender cada parte juntos y vamos a crecer y a compartir también algo de nosotros que también nos ha pasado en matrimonio y que podría ayudarles a ustedes también. Y después de Dios, nadie como María. Vamos a iniciar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, ven con tu Santo Espíritu, infúndenos tu amor, tu sabiduría, para que podamos llegar a cada uno de estos corazones que están escuchando, aquellos que verán el video, aquellos que van a compartirlo también, Señor, para que lo que aprendamos hoy pueda dar fruto y fruto en abundancia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y el programa del día de hoy es el compromiso y los votos que hemos hecho en el matrimonio. El compromiso y los votos, ¿no? Qué bonito es pues llegar ese día tan especial en donde nos casamos, en donde ambos nos entregamos nuestros anillos de matrimonio y hacemos ese compromiso ante Dios. Hay que recordar algo muy importante, mi amor, que el sacerdote y las personas que están ese día de la boda solamente son testigos, ¿no? Pero los ministros somos nosotros. Nosotros. Los ministros de ese matrimonio somos nosotros el que damos ese consentimiento para poder casarnos, ¿no? ¿Y cómo descubrimos el amor en el matrimonio, no? Empezamos con una linda amistad, ¿no? Una linda amistad que llega, pues, a sentir un gusto, una atracción por las cualidades que tiene la otra persona. Me atrae también físicamente, ¿no? Y empieza este camino del amor, ¿no? El enamoramiento, nos vamos conociendo más, ¿no? Vamos como conociendo a la familia, ¿no? Y luego tomamos esa decisión tan importante de hacernos novios y luego pues de casarnos, ¿no? Nosotros en particular tuvimos 2 años de enamorados, ¿no? ¿Te acuerdas? Un 13 de mayo nos hicimos enamorados, luego tuvimos 7 meses de novios, ¿no? Y un 13 de enero del 2018 nos casamos, ¿no? En nuestra parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, y fue un momento muy hermoso para nosotros, ¿no? Y preparamos todo ese momento tan especial, cada etapa lo vivimos también con Dios, ¿no? Que es muy importante. Aquellos que son enamorados, los invitamos a que incluyan a Dios y van a ver lo hermoso que es cada una de esas etapas, ¿no? Pero también, así como se habla bonito del matrimonio, bonito del enamoramiento, también hay muchas personas que se expresan muy mal del matrimonio, ¿no? Aquellos que pueden decirte que ya te vas a casar, ya te vas a ponerte de esclavo, ¿no? ¿Para qué te vas a casar si luego te vas a divorciar, ¿no? O, bueno, me caso, pero si no me va bien, me divorcio, ¿no? Y incluso los medios de comunicación, mi amor, también hablan mucho de ese tema, ¿no? Más hay muchos programas que hablan de la infidelidad, de las rupturas, se convierten en chismes, de personajes que son de aquellos medios, personalidades que uno puede conocer, ¿no? A lo que queremos llegar es que se habla bastante de ese tema, ¿no? Y se exalta más
el tema de la separación, ¿no? O de los problemas que puedan ver dentro de un matrimonio. Pero nunca vamos a ver en la televisión un programa, digamos, dedicado a aquellos matrimonios que luchan día a día por su matrimonio. Aquellos matrimonios que a pesar de los problemas sacan adelante a su familia. Aquellos matrimonios que a pesar de la adversidad, dificultades económicas y quizás de una propia infidelidad, están tratando de salir adelante en su matrimonio. No se ve eso, no se habla de estos temas. Y es por eso muy importante tocarlos y saber que sí existen en el mundo matrimonios que a pesar de los años, de las diferencias, de las discusiones o problemas que pueden haber, ambos sacan adelante su hogar, ¿no? Y deciden amarse y recordar ese compromiso que hicimos en el altar, que es para toda la vida. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y cuando vamos a una boda o en nuestro propio matrimonio, ¿qué es lo que hemos visto en un matrimonio, ¿no? Hemos visto el adorno que hay, cómo estamos vestidos, ¿no? Los preparativos para la boda, el video, la fotografía, pero muy poco nos preocupamos, digamos, por lo más importante, ¿no? De ese momento de la misa, ¿no? De que somos ministros ambos y de los compromisos que hacemos dentro del matrimonio, ¿no? Porque la boda dura un solo día, pero el matrimonio es para toda la vida. Entonces vamos a recordar juntos esos votos que hemos hecho en el matrimonio y vamos a meditar, reflexionar un poco de lo que significa cada uno, ¿no? Sí, mi amor. Y antes de, pues, de recordar esos votos que hicimos en el matrimonio, ¿no? Como tú decías, mencionabas que el matrimonio es algo tan hermoso, ¿no? Y es bonito porque quizás ahora estás en una etapa de noviazgo, una etapa de enamoramiento, ¿no? Y como dice mi esposo, ¿no? Incluir a Dios en un enamoramiento es maravilloso, ¿no? Y más aún, pues, cuando uno tiene a Dios en su enamoramiento, pues es capaz de poder vivir algo maravilloso y vas a poder discernir si la otra persona es para ti o no es para ti, con la ayuda de Dios. Porque una vez que uno ya pues se casa, ¿no? Uno decidió libremente pues escoger a esta persona, ¿no? Pero qué importante es tener a Dios desde el enamoramientos, desde que eran enamorados, ¿no? Yo recuerdo mucho esta frase que dice, no, vive el enamoramiento que Dios quiere y te dará el matrimonio que tú quieres, ¿no? El matrimonio pues es un sacramento, es tan importante que Dios lo puso como sacramento, ¿no? La boda solamente es un día, a veces nos preocupamos por querer hacer muchas cosas el día de nuestra boda, ¿no? Como lo decías, amor, ¿no? Las Sí, amor. fotos, el peinado, quizás más de repente las mujeres, ¿verdad? Y que no está mal, porque son detalles que tú quieres tener para ese día tan maravilloso, ¿cierto? Pero lo importante es que tú tengas primero, en primer lugar, y tener claro de que lo más importante pues es la Eucaristía. E incluso a veces de repente no se puede tener una fiesta, ¿cierto? Y no por eso vas a dejar de celebrar y vas a posponer quizás tu matrimonio porque tú dices, no, todavía no, porque yo quiero hacer la gran fiesta, ¿no? Justo ahora en este tiempo pues de pandemia, unos amigos se casaron, ¿no? Y maravilloso porque, bueno, fue una boda distinta. De hecho, no fuimos porque no estábamos invitados por el tema de todas normas de bioseguridad, ¿no? Pero lo pudimos ver mediante una plataforma virtual, ¿no? Y fue maravilloso porque vimos que más importante y entendieron y comprendieron ellos de que el amor que se tiene y ese sí que querían darse para siempre ante Dios era lo más importante, ¿no? Y de hecho, pues no tuvieron esa fiesta que ellos querían soñar, pero ellos dicen, ¿no? Nosotros teníamos nuestros planes, pero Dios tenía otros planes mejores, ¿no? Y no, pues ellos muy felices, ¿no? Y eso, ¿no? Compartirles ese testimonio que para Dios siempre sabe por qué hacen las cosas, por qué Él hace así las cosas.
Solamente uno tiene que dejarse guiar y más aún, ¿no? Entregarle eso, entregarle a esa persona que tú has elegido para toda la vida. Así es, ¿no? Y yo te elegí a ti, amor. Y yo te elegí a ti, amor. Así es, y no nos arrepentimos, ¿no? No, de Así verdad es. que no. No te arrepientes cuando Dios, que es amor, permites que toque y que entre en lo más profundo de cada uno de los corazones, ¿no? Y como decía mi esposa, es un sacramento, ¿no? O sea, Dios lo elevó a sacramento. ¿Por qué? Porque sabe que, pues, somos débiles y somos frágiles, ¿no? Y Él nos quiere dar su gracia para perseverar en este sacramento. Nos quiere dar su gracia para ser fieles. Nos quiere dar su gracia para que esto dure para siempre, ¿no? Y también porque uno se puede preguntar por qué el matrimonio necesita de Dios. Porque el matrimonio tiene muchos enemigos. Tiene muchos enemigos y Dios quiere cuidarnos de esos enemigos. Dios quiere preservarnos de esos enemigos para que nosotros podamos perseverar, ¿no? ¿Qué enemigos uno puede decir tiene el matrimonio, ¿no? La lujuria, la soberbia, la impaciencia, la infidelidad, ¿no? Y así podemos listar varios enemigos que tiene el matrimonio, ¿no? Entonces, Dios quiere que ese sacramento de esos dos hijos que ha creado con mucho amor pueda perdurar para siempre. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Así vamos a recordar ese momento donde el sacerdote se dirige a los esposos, ¿no? En ese momento a los novios, donde se van a dar ese compromiso, ¿no? Que se llama el escrutinio. El escrutinio es donde el sacerdote te pregunta, ¿no? Ustedes vienen libremente y te hacen unas preguntas y ambos libremente contestan, ¿no? Y es el compromiso que uno hace y debemos recordar que es a lo que nosotros nos comprometemos. ¿A qué cosa nos comprometemos y cuál es el compromiso que nosotros hacemos delante de Dios, ¿no? Para poder consolidar este noviazgo en un matrimonio, ¿no? A ver, amor, cuéntales. Bueno, lo primero que pregunta el padre, ¿no? El nombre de del novio y de la novia. En este caso, pues nosotros, Gustavo y Annette, venís a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libres y voluntariamente. Y responde, sí, vengo libremente, ¿no? Y vamos a partir todo esto, ¿no? Vamos a meditar un poquito qué quiere decir cada frase, ¿no? Que el sí vengo libremente. Como hemos dicho en otros programas, ¿no? El amor es libertad, ¿no? Por eso es que se pregunta si vienen con algún tipo de amenaza, si vienen voluntariamente o alguien los está obligando, ¿no? Eso es muy importante porque el amor es libertad. Nadie te puede obligar a casarte, ya sea por alguna situación o por alguna promesa, ¿no? Quizás ahorita se viene a la mente que alguien te diga, no, por favor, prométeme que te vas a casar con esta persona. No, 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 no. El amor es libertad. El amor no se trata de condiciones. El amor no es condicional, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Que cuando decimos esto es que estamos afirmando que venimos con total libertad y que somos conscientes de lo que estamos haciendo. Correcto, ¿no? Sobre todo conscientes, ¿no? Porque a veces no le damos la importancia a este sacramento, ¿no? O no le damos la importancia a lo que el sacerdote está diciendo, ¿no? Aquí los invitamos, si ustedes tienen sus videos de matrimonio, tienen sus cintas, ¿no? Bien guardados ahí, saquémoslo y volvamos a ver. Y escuchemos qué fue nuestra respuesta, ¿no? Y recordemos que nosotros libremente aceptamos, ¿no? Van a pasar los años y van a decir, uy, no, me arrepiento, no hubiera pensado dos veces, ¿no? Pero recordemos que ese compromiso es único y que nadie nos ha obligado, digamos, a elegir a mi esposa, ¿no? Nosotros libremente elegimos con quién me voy a casar. Yo no puedo elegir a papá, mamá, hermanos, pero sí puedo elegir con la persona que voy a pasar toda la vida, ¿no? Entonces es muy importante saber que yo me acerco a este sacramento libremente, ¿no? Con toda plena uso de mi conciencia y el consentimiento sobre todo, ¿no? La siguiente pregunta.
Estáis decididos a amaros y respetarse mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida. Y respondemos, sí, estoy Estamos decidido. decididos. No, y acá es muy bonito porque no, acá te pregunta el sacerdote, ¿no? Si estamos decididos a amarse y respetarse, ¿no? Mutuamente. El respeto, el amor, y muchas veces, ¿qué pasa en el día a día? Nos faltamos el respeto con las palabras, con los actos, ¿no? Dañando el corazón de la otra persona, no amándola. Es bonito cuando todos los días uno se dice con su esposo, con su esposa, te amo, ¿no? Te amo, mi amor. Ahí le hice dormir, te amo, mi amor. No, uno nunca se va a cansar, sobre todo más las mujeres, nunca nos vamos a escuchar de, nunca nos vamos a cansar de escuchar decirle a nuestros esposos cuánto nos ama, igual también nosotras como mujeres, ¿no? Decirles a ellos también, o si no, enseñarles, quizás, ¿no? Porque quizás ellos no son muy afectivos, muy cariñosos, pero uno como mujer, uno como esposa, tiene que, pues, enseñarle, ¿no? Ese justamente es el complemento entre el hombre y la mujer, ¿no? Que no somos iguales, pero Dios nos creó como complemento para ayudarnos, para amarnos y para respetarnos. Claro, y un te amo, pues, no es igual o como uno lo dice en la mañana o en la tarde, ¿no? Siempre tiene su gracia, siempre tiene su toque de sabor, como se puede decir, ¿no? Y pues decírselo mirándose a los ojos, ¿no? ¿No? Te amo, ¿no? Eso es lo bonito, porque hay que enamorarse de esa persona que hemos elegido todos los días. A ver, lo siguiente es, ¿estáis dispuesto a recibir de Dios responsablemente y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, estoy dispuesto, respondemos, estoy ¿no? Estoy dispuesto. No, y acá es muy bonito porque acá te habla el Señor. Miren, todas esas preguntas son completas y son profundas, ¿no? Acá incluso ya nos habla el tema de los hijos son fruto de nuestro amor, ¿no? Los hijos son el fruto del amor de dos personas, ¿no? Donde tienen ahí a Dios y Dios los bendice a través de ese amor con unos hijos, ¿no? Los hijos que Dios nos quiere dar. Y es muy bonito porque cuando uno se casa, pues se abre a la voluntad de Dios y Dios te quiere dar los hijos que Él quiere y Él sabe, ¿no? Entonces no tener miedo a tener hijos, ¿no? O no tener miedo, quizás no nos puede dar hijos, ¿no? Porque sabemos de que el fin no es tener hijos, ¿no? Pero uno está abierto a esa posibilidad cuando uno se casa, ¿no? Y abiertos a la voluntad de Dios, a lo que Él decida, ¿no? Nosotros, pues, por gracia de Dios, tenemos dos hijos, uno de 1 año y 7 meses y uno en camino, ¿no? Y muy felices y agradecidos con Dios por ese don de ser padres, ¿no? Porque es un don de ser padres y es maravilloso, en verdad, ¿no? Es lindo, ¿no? Hace que el matrimonio madure, hace que el matrimonio asiente muchas bases, no nos hace, pues, ya uno no piensa en uno, sino piensa ya, pues, en sus hijos, ¿no? Es maravilloso, es vivir el cielo aquí en la tierra, de verdad que sí. Sí, es bonito porque comienzas a comprender a Dios, que también es Padre, ¿no? Hay un evangelio que dice, no, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, si tu hijo te pide un pan, tú no le vas a dar piedra, ¿no? Si te pide un huevo, no le vas a dar una serpiente. Entonces Dios hace esa comparación, ¿no? O sea, si ustedes son malos y saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto no más el Padre del Cielo dará al Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan, ¿no? Entonces, podemos ver y experimentar nosotros a través de nuestros hijos el amor, el dejar de pensar en nosotros mismos por ellos, el darles lo mejor, su educación, ¿no? Como dice, educarlos en el amor de Dios. Porque uno le puede dar cosas materiales, ¿no? Estudios y todo eso, pero el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es la fe, porque lo material lo puede perder, se lo pueden robar, algún título, no perder quizás un trabajo, algo así, pero su fe, eso no se lo podrán quitar, ¿no? Y si él tiene su fe puesta en Dios y sabe que Dios es su padre, no, a pesar de que uno de los dos falte, porque nosotros sabemos que no somos eternos. En la clase anterior hablamos de la muerte, ¿no? Entonces, sabemos que en cualquier momento nosotros podemos morir y nuestro hijo tiene la plena seguridad de que tiene un padre y una madre en el cielo, que son Dios, ¿no? Y que, pues, nosotros nos dio la gracia de poder ser aquellos padres terrenales, pero que Dios siempre va a ser su papá y siempre va a estar ahí y nunca lo va a fallar.
incluso hasta nosotros, como padres, podemos fallar en la educación a nuestros hijos, ¿no? Podemos causarle heridas, podemos lastimarlos, pero Dios jamás, ¿no? Jamás Dios lo va a fallar. Y algo muy, muy importante es que tenemos que tener en cuenta que en el matrimonio católico, en el matrimonio civil, existe el matrimonio y existe el divorcio. Pero en el matrimonio católico no existe el divorcio, ¿no? El matrimonio católico te dice, tú te casaste o no hubo nunca un matrimonio, ¿no? ¿Por qué? Porque este compromiso que hemos dicho puede ser que yo me casé, pero me casé obligado. Entonces nunca hubo un matrimonio, porque deben cumplirse esos tres puntos y que cada uno sea consciente de lo que dijo al responder al sacerdote para que exista un matrimonio. Yo me casé con la intención de no tener hijos, no quiero hijos, ¿no? Entonces nunca hubo un matrimonio, ¿no? Y lo que la iglesia te dice que te da es una nulidad. Es todo un proceso, investigación que puede durar muchos años, ¿no? Que te dice, ok, yo te doy esta nulidad porque dentro de esas tres preguntas que te hicimos no hubo pleno consentimiento y conocimiento de todo ello, ¿no? Entonces, ese matrimonio nunca existió, nunca se dio, nunca hubo. Y le llaman nulidad, ¿no? Pero es muy importante tenerlo muy claro, ¿no? Que hacemos el compromiso libremente nosotros y sabemos sobre todo a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Porque eso también nos falta mucho, mucha formación de saber cómo amar, aprender a amar, ¿no? Y a formarse, que existen medios, sí. Y que si le pedimos ayuda a Dios, te aseguro que va a llegar la ayuda. Así como en nuestro momento nosotros lo hicimos siendo solteros y ahora pues podemos tener ese matrimonio, ¿no? Y es muy cierto lo que decías, mi amor, ¿no? Tenemos el noviazgo que Dios quiso y tenemos el matrimonio que nosotros queremos, ¿no? Con la bendición, ¿no? Con lo poco, mucho que podamos tener, pero sobre todo felices. No, sí, es bonito, ¿no? Y también uno entiende, ¿no? Tanto amor es cuando no tiene hijos, ¿no? Me recuerda mucho ese pasaje y uno lo entiende más, ¿no? Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo, ¿no? Yo me imagino, pues, esa prueba tan difícil, ¿no? De entregar a su único hijo, ¿no? Nosotros no hacemos la idea de entregar a nuestro único hijo, o nuestro hijo, o alguno de nuestros hijos, ¿no? Y uno dice, wow, solamente Dios pudo hacer eso, ¿no? Y no, en verdad que sí, el matrimonio es maravilloso, ¿no? Y más aún con Dios, porque no es que sea todo color de rosa, pero también tiene sus espinas, como en todo, ¿no? Como toda vocación. Pero lo maravilloso es que Dios está ahí en medio y Él nos ayuda a ver, ¿no? Él nos ayuda a cada día poder cambiar, a cada día poder mejorar, a cada día ser feliz a la otra persona, ¿no? Que esa es la idea de uno cuando se casa, ser feliz al otro. Así es, ¿no? Y algo que recordaba, amor, era de San Alfonso María Ligorio, que decía, ¿no? Cómo Jesús veía tanto el amor que tenía el Padre por la humanidad, que era capaz de renunciar a su único hijo, ¿no? Por la humanidad, ¿no? También la Virgen María dice que veía tanto el amor del Padre y del Hijo por la humanidad, que dijo, yo no voy a interponer en el plan de Dios, ¿no? Porque sí. Como le decía a mi esposa, o sea, si uno como mamá aquí o papá ve que le están haciendo algo a su hijo, al toque, ¿no? Uno se mete y no quiere que le hagan daño y prefiere incluso que el daño se lo hagan a uno mismo, ¿no? Como padres queremos tratar de evitarle el menor dolor posible a nuestros hijos, ¿no? Uh-huh. Que no se caiga, que no haga esto, claro. Evitárselo, pero a veces hay cosas que se escapan de nuestras manos, pero la Virgen María veía tanto el amor de ellos dos que dijo, yo no voy a interponer, ¿no? Y los que han podido ver la película de la Pasión de Cristo y los que no la han visto, se lo recomendamos, van a poder ver cómo María en silencio soporta todo con amor. Uh-huh. Incluso hasta consuela a aquellos que sufren por ver a Cristo sufrir. Entonces te das cuenta ahí de cómo es el amor que se debe manifestar dentro del matrimonio, que va a haber alegrías, claro que sí, pero también va a haber mucho dolor, tristeza, lágrimas. Ajá. Y es un sinfín de aventuras que juntos vamos a ir, ¿no? Descubriendo y aprendiendo también. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Nadie como Dios. Después del escrutinio, que es el compromiso y a lo que nosotros nos comprometemos y debemos recordarlo siempre, también viene el consentimiento, ¿no?
el consentimiento que nosotros damos y que debemos reconocer a qué nos estamos enfrentando, a qué cosa sabemos que tenemos que asumir. Así como tenemos derechos, también tenemos deberes y responsabilidades. El consentimiento es más que todo las responsabilidades que nosotros como esposos, como cónyuges, estamos decididos a cumplir y ejercer dentro de nuestro matrimonio. Y dice así, ¿no? Empieza siempre uno, el esposo o la esposa, dice, ¿no? Yo, Gustavo, te recibo a ti, Janet, como mi esposa. Y es bonito porque es la primera vez que le digo esposa, ¿no? Antes era mi enamorada, mi novia, y delante de Dios, por primera vez es mi esposa. Para toda la vida. Y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¿No? Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Y si en caso no lo has recordado eso, ¿no? Es muy importante tenerlo en cuenta. Y vamos a ver ahora, vamos a fragmentarlo lo que hemos mencionado para saber qué significa cada frase, ¿no? Uno. De repente, Mora, acá como una práctica, ¿no? Y para hacerlo más activo, ¿no? Y de repente te invito a que tú, si estás con tu esposo o con tu esposa, ¿no? Hagas esta lecturita, ¿no? Yo, repites tu nombre, te recibo a ti, repites el nombre de tu esposo, de tu esposa, ¿no? Y te recibo a ti como esposa, como esposo, y me entrego a ti. Yo lo voy a ir leyendo y tú lo vas pues diciéndole a tu cónyuge, ¿no? A ese cónyuge, a ese amor, ¿no? Que Dios te dio, ¿no? Como esposa o como esposo, y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Todos los días de De mi mi vida. vida. No, qué bonito, ¿no? Que lo puedas volver a hacer, que recuerden ese momento del matrimonio, que incluso puedan tenerlo impreso quizás en su habitación y cuando tengan algún problema, mira, recuerda lo que dijimos, ¿no? Serte fiel, amarte, respetarte, ¿no? En las buenas, Claro. en las malas, en la salud, en la enfermedad, es bueno siempre recordarlo, ¿no? Porque el tiempo pasa, la rutina nos puede Agobiar o matar. agobiar, matar, las costumbres, los hábitos que tenemos diferentes, ¿no? Las diferencias. Entonces, el recordar ese momento nos va a trasladar a ese momento cuando llegamos al altar muy felices, muy dispuestos, ¿no? Con la alegría, con la ilusión de un proyecto juntos, ¿no? Y de tener la bendición de Dios, ¿no? Y vamos a ir desglosando todo esto para saber y tener pleno conocimiento de lo que eso significa, no dejarlo solamente en palabras tan sencillas, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Empieza a decir, ¿no? Nuestros nombres y luego dice, me entrego a ti, no, perdón, Te recibo a te ti. recibo a ti, ¿no? O sea, yo, Gustavo, te recibo, ¿no? Yo voy a recibir a Janet, Janet va a recibir a Gustavo, ¿no? Pero yo no solamente recibo a una persona por su nombre, ¿no? ¿Qué cosa estoy recibiendo de esa persona? Claro, hay que ser conscientes. Exacto. No hay que ser conscientes de qué estamos repitiendo. Tal vez en ese Correcto. momento no sabes qué has repetido, o si te vas a casar, no sabes qué vas a repetir, ¿no? Entonces, miren lo que estamos diciendo cuando te decimos esa palabra, te recibo a ti. Cuando yo le digo a mi esposa que yo te recibo a ti como mi esposa, no le estoy diciendo a ella que yo a ti te conozco, ¿no? Te conozco, sé quién eres, ¿no? Sé lo que no eres, tus defectos, ¿no? Las cualidades que ya tiene, ¿no? Sé que va a haber cosas que puedo ayudarla a mejorar a ella como persona. También sé qué aspectos serán muy difíciles que ella pueda cambiar, ¿no? Por su temperamento, por su carácter. Acepto de ella también su historia, todo lo que ella es, su historia, ¿no? Su pasado, su presente, el futuro que vamos a construir juntos, ¿no? Los cambios físicos que pueden haber durante cada embarazo,
con los años, 5 años de matrimonio, 10 años, 20 años, las arrugas, las canas, ¿no? Los rollos, no sé, ¿no? O sea, todo lo que pueda pasar, ¿no? Los cambios de carácter, podemos ser que un día somos personas cambiantes, ¿no? Y hoy día pensamos de una manera, mañana podemos pensar de otra manera, y vamos cambiando nuestro carácter, nuestra paciencia, ¿no? Puede ser que tenga un límite y luego ya explota, ¿no? Entonces son todas esas cosas que uno debe conocer de la otra persona, ¿no? Y amarla a pesar de todo eso. O sea, no es que yo solamente reciba a una persona de nombre y es un cofre de oro que cuido, que tiene solamente cualidades, sino que también tiene defectos, ¿no? Y que yo he aceptado esos defectos conmigo, ¿no? Y me caso con ella para amarla y para ayudarla a mejorar, sobre todo como persona, ¿no? Y para hacerla feliz. Y como dicen, no, hacer una mejor versión de la otra persona, Así ¿no? es. Entonces, cuando decimos te recibo a ti, estamos diciendo todo esto, ¿no? Sí, y te hacemos una pregunta para que tú te hagas, ¿no? ¿Para qué te casaste? ¿Para qué te casaste? ¿No? Uno puede casarse para ser feliz, ¿no? Si nos casamos para ser feliz, Gustavo, no podemos caer en el error de que no voy a quizás poder encontrar mi felicidad completa, ¿no? Pero yo les pongo ese ejemplo, ¿no? Si uno va a hacer una obra de caridad, ¿no? A una persona le da un alimento, le da o ropa, ¿qué experimenta el corazón? ¿No? Felicidad, ¿no? Entonces, si en algo tan sencillo, y que yo no recibí nada a cambio de otra persona, porque no tiene que darme, yo al contrario me desprendí algo para dárselo, me siento feliz, igualmente en el matrimonio, ¿no? Yo buscando la felicidad de mi esposa, yo voy a ser feliz, porque somos una sola carne, ¿no? Y los logros que ella consiga van a ser mis logros. Claro, Y todo viene a ser de exacto, uno. ¿no? Ya es sobre el momento de cuando uno se casa, ya no hablar de lo mío, sino de lo nuestro, ¿no? Y debo preguntarme siempre, ¿no? Y estar en constante cuestionamiento, ¿qué debo hacer para hacerla feliz? ¿Cómo hacerla feliz? ¿Qué le gusta? Mi amor, un heladito, ¿no? Mi amor, vamos a pasear. Mi amor, te ayudo con esto, ¿no? O sea, buscar esos detalles con la otra persona, ¿no? Porque en el enamoramiento uno tenía un montón de detalles, ¿no? Y luego ya cuando se va casando, ¿no? Va comenzando a A perder. perderlos, ¿no? Y qué importante es que la otra persona te lo diga, ¿no, mi amor? Claro, Como mi esposa me lo ha también. dicho muchas veces. Claro. Y No, es qué importante. bueno porque nos ayudamos los dos, ¿no? Sí, claro que sí. Es importante que la otra persona le ayude, ¿no? Como dice, sacar la versión, la mejor versión de tu esposo o de tu esposa. No es que tu esposo o tu esposa sean malos, ¿no? Sino quizás nadie le enseñó, ¿no? Y viene cargando muchas cosas desde su pasado, desde que era pequeño, desde que era niño, ¿no? Nunca fueron cariñosos con él, entonces él tampoco va a ser cariñoso. Entonces ahí estamos las mujeres para las mujeres, o el hombre también puede ser viceversa el caso, ¿no? Para enseñar con amor y con paciencia, sobre todo, ¿no? Mucha paciencia y saber de que nos casamos no para ser feliz uno mismo, sino para ser feliz a la otra persona. O sea, te casas para ser feliz a la otra persona todos los días de tu vida. Y ahí un tips es la humildad, ¿no? Dentro del matrimonio debe haber mucha humildad para dejarse ayudar por la otra persona. Porque uno puede decir, no, tú no tienes la razón, así he sido siempre, así me han enseñado y así debe ser. No, el amor pues está en constante cambio, ¿no? Para poder Claro. mejorar. Entonces se necesita mucha humildad y reconocer que quizás me equivoqué y pedir la ayuda a la otra persona, ¿no? Siempre es bueno escuchar sobre todo, ¿no? La siguiente frase que decimos es, prometo, a ver, vamos hasta ahí. Yo, Janet, te recibo a ti, Gustavo, como esposo y me entrego a ti. Y prometo serte fiel. Prometo serte fiel, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando decimos prometo serte fiel? Quiere decir que prometo llevar bien puesta la camiseta. Cuando uno se casa, pues justamente, ¿no? Llevas la camiseta de tu equipo. O sea, ustedes como familia ya son un equipo, no es que cada quien es de equipo de distintos, ¿no? Por ejemplo, uno es de la U, uno es de la Alianza, no, no. Acá ya es que todos somos de un mismo equipo, ¿no? Todos tenemos que ponernos la camiseta para sacar adelante la familia. Hasta incluso los hijos, ¿no? Cuando ya se tengan los hijos, ¿no? Pero todo, quienes llevan bien puesta la camiseta son los esposos, ¿no? Tanto él como ella, ¿no?
Mirar en la misma dirección, una meta en común. No, acá no existen los autogoles, ¿no? Que veo mi conveniencia, ¿no? O yo le tiro gol a mi esposo porque él está de otro equipo y es una competencia, a ver quién consigue más logros en los estudios, quién gana más dinero en el trabajo, ¿no? Y comienzan a competir, ¿no? Si uno empieza a hacer eso en el matrimonio, pues durísimo, ¿no? Porque todos tienen que ir hacia una misma dirección, no en direcciones opuestas. Mirarse con comprensión y respeto, apoyándose, amándose. Prometo buscar tu realización, tu felicidad, buscar la realización de la otra persona, ¿no? Buscar la felicidad de la otra persona. Quizás tú quieres estudiar una, no sé, algún tipo de estudio, valga la redundancia, ¿no? Quieres estudiar algo, ¿no? Y quizás tu esposo también, ¿no? Entonces, conversar y verlo mejor, ¿no? Que ver qué prioridad hay, ¿no? Que tú estudies o que yo estudie, mira, a través del estudio podemos hacer este negocito, ¿no? O necesitamos ese estudio para esto, ¿no? Entonces se dan cuenta, conversarlo y ver quién puede hacerlo, pues si la otra persona apoyarla, porque sabe que no está buscando el beneficio de uno, sino el beneficio de la familia, ¿no? Para poder quizás tener algún tipo de mejorar si tienen problemas económicos, ¿no? Qué sé yo, los problemas que se puedan presentar, ¿no? El otro es, prometo buscar tu realización y la felicidad, que ya lo dijimos, es cuidar también el corazón, ¿no? Cuidar cada día el corazón de la otra persona, ¿no? Cuando uno se inquieta por problemas, por muchas dificultades, pues el enemigo ahí quiere robarnos la paz, ¿no? Entonces la otra persona, qué bonito que venga, y quizás en un momento donde tú estás muy triste, muy preocupado, llorando, tu otra persona, tu esposo o tu esposa venga y te dé un abrazo, ¿no? Es el abrazo de Cristo, por ejemplo, ¿no? Que te está consolando, ¿no? Es maravilloso esa parte. Prometo hablar bien de ti, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, y quizás de repente más las mujeres, ¿no? Que cuando nuestros esposos nos hacen algo, vamos y hablamos mal delante de nuestra familia, de ellos, ¿no? O la vecina o el vecino, ¿no? Que son ahí medio curiosos, entonces uno comienza a hablar mal, ¿no? Uno siempre tiene que hablar bien, pues, de las personas en general, ¿no? Los santos decían, si vas a hablar mal de alguien, mejor no hables, ¿no? Y cuánto más aún de aquel compañero de vida, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? De que hay que comenzar, pues, a hablar bien de nuestros esposos, nuestras esposas. No te cambiaré por nadie, te quiero para un amor para siempre, ¿no? Eso quiere decir, ¿no? Que no la vas a cambiar por nadie, no la quieres para siempre. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Nadie como Dios. También, pues, dentro de ese consentimiento tan bonito, es prometo serte fiel, lo acabamos de ver, en la prosperidad y en la adversidad, ¿no? A veces creemos que la prosperidad está relacionada al dinero, ¿no? Que ser próspero es tener dinero, tener abundancia, ¿no? O que la adversidad está relacionada con problemas económicos, ¿no? Una parte quizás sí, ¿no? Pero no todo, ¿no? Pero vamos a ver qué significa, pues, en la prosperidad. O sea, no es solo dinero, ¿no? Prosperidad también es que en nuestro hogar se tenga armonía, ¿no? Que se tenga diálogo, comunicación, intimidad. No solo la intimidad, pues, de los cuerpos, sino una intimidad que pueda tener lo suficiente confianza a mi esposa para contarle mis cosas, ¿no? Incluso lo más íntimo, ¿no? El de no ocultarnos cosas, no tener la suficiente confianza, ok, me equivoqué, uy, cometí un error, le digo, no le digo, tengo miedo, no, la idea es esa, ¿no? Como sé que se va a molestar, pero pues le tengo que decir, no le puedo ocultar, ¿no? Porque Vencer eso. vencer esos temores, ¿no? O sea, debe haber esa prosperidad, no solamente tiene que ver con dinero, sino pues que exista armonía, sobre todo en el hogar, ¿no? Es muy difícil a veces encontrar en el hogar esa armonía que debería prevalecer y que los hijos van a poder ver qué felicidad es estar aquí, ¿no? Qué bonito es ver a los hijos, no, yo quiero ir a mi casa temprano, saliendo de la universidad y deja quizás un día de amigos porque sabe que aquí me encontrará felicidad. Hoy día toca un día de película con mi familia, hoy día toca un día de juegos y nosotros también tenemos que contribuir para que nuestros hijos se sientan felices en nuestro hogar, ¿no? Porque qué feo es llegar a un hogar donde sé que van a gritar, un hogar donde van a reclamar, un hogar donde no voy a tener paz, prefiero estar en la calle, ¿no?
Igualmente, qué bonito es, voy a llegar a mi hogar, qué hará para mi esposa, extraño a mis hijos. O sea, cada uno tenemos que construir ese hogar de armonía, ¿no? Y que existe el diálogo, ¿no? Qué bonito es sentarse en la mesa sin televisión y radio, ¿no? Y poder conversar, ¿no? ¿Qué te pasó a ti? ¿Cómo te fue hoy? ¿No? Y si nosotros, nuestros hijos ven que los padres se comunican, ellos también van a hacerlo, van a contar sus cosas cuando ya sean más grandes, vayan al colegio, sean adolescentes, ¿no? Entonces, siendo ejemplos nosotros, vamos a ayudar a nuestros hijos a que también puedan eso aplicarlo y cuando tengan su propia familia, si Dios los llama al matrimonio, ellos también lo puedan hacer, ¿no? Entonces, es muy Okay. bonito. Y ahora también, amor, que pues por eso de la pandemia usamos mucho las redes sociales, ¿no? Tener mucho cuidado en esos momentos donde uno comparte en familia, ¿no? Ya sea el almuerzo, sobre todo las comidas quizás, ¿no? Tratar de evitar pues de hacer el uso de los celulares, del televisor, ¿no? No conversar, escuchar a la otra persona, escuchar a tus hijos qué piensan, igual viceversa, ¿no? Igual los hijos a los padres, ¿no? Eso es maravilloso y eso de verdad hace que la familia crezca cada día más, ¿no? Como dice, ahora los medios, pues, a las personas que están lejos, las acercan. Y a las personas que están cerca, las alejan, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso, con los medios de comunicación, que si no lo usas para, Dios los creó y son buenos. Pero, es más, a través, pues, de los medios estamos pudiendo hacer llegar esta charlita, ¿no? Pero, pues, siempre con la ayuda de Dios para que no perjudique nuestro ambiente familiar. Así es, ¿no? Y en todas familias hay problemas, ¿no? Es raro que digan, no discutimos, no hay problemas, ¿no? No, Incluso imposible. nosotros, estando en Dios, también hay problemas, ¿no? Pero ver los problemas no como una división, una dificultad, sino ver los problemas como una oportunidad, ¿no? Que sí es mejor que en algún momento hay una discusión, que los dos no discutan, ¿no? Porque, ¿recuerdas, amor, cuando estábamos? ¿Recuerdas cuando estábamos hablando, ¿no? y leyendo que cuando dos personas discuten, ¿no? y estando tan cerca levantan la voz, es porque el corazón del otro está lejos, ¿no? Sí. Y a veces no es necesario levantar la voz o gritar para poder comunicarse, ¿no? Es por lo que yo siento el corazón lejos de mi esposa, por eso grito, y viceversa, ¿no? Entonces eso no es bueno, eso no ayuda. Entonces, el objetivo es que ustedes puedan ver los problemas que puedan tener como una oportunidad de crecimiento, como una oportunidad de crecer, ¿no? A ver, ¿por qué discutimos tanto de ese tema? Vamos a ver, sentarnos tranquilos y una buena comunicación es, ok, a ver, yo voy a hablar y mientras que la otra persona escucha, ¿no? Porque si le interrumpe, no va a poder expresar la idea que quiere o transmitir todo aquello que tiene, ¿no? Entonces es muy importante en la comunicación también, cuando tienen un problema, que mientras que el otro uno habla, el otro escucha y viceversa, sin interrumpirnos. Vamos a poner estas reglas, ¿no? Y van a ver que ayuda mucho, ¿no? En el matrimonio, ¿no? Y el corazón se desahoga también, se siente escuchado. Y al prestar mucha atención, va a decir, ok, no sabía que eso te molestaba, no sabía que podría hacer las cosas de una manera distinta. Ok, voy a poner de mi parte para hacerlo, ¿no? Y ayuda mucho a crecer, ¿no? En lo adverso también, ¿no? Por ejemplo, en la pérdida de un trabajo, ¿no? Que te va mal en tu negocio, o incluso la intromisión de un familiar en tu matrimonio, ¿no? Puede ser que vivas con tus padres, o que un familiar se mete en tu matrimonio y se puede causar algún problema, ¿no? Entonces ahí los dos tienen que llevarlo bien. Algo que nos aconsejó nuestro director espiritual era que si, por ejemplo, mi esposa tiene alguna dificultad con un miembro de mi familia, no sea mi esposa que se los diga, ¿no? Por ejemplo, si es mi familia, que yo se lo diga a mi familia, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, tenemos que llevar bien la situación porque a mi esposa no le gusta eso, ¿no? Y buscar la forma de conciliar, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si a mí no me gusta algo de su familia, de mi esposa, yo no voy a decir a su familia, sino mi esposa es la encargada de hablar con su familia. Y ese es el orden y ese es lo correcto, ¿no? Porque podríamos sin querer generar enemistad, ¿no? Y la idea no es eso, ¿no? Entonces eso ayuda mucho dentro del matrimonio.
También cuando vemos que el amor no era como en el noviazgo, ¿no? O sea, vemos que, que los detalles, que el amor se va apagando, que la rutina nos va cansando. Entonces es momento de que esta adversidad que está pasando, volver a retomar, ¿no? Enamorarme de esa persona, buscar la forma de enamorarme de ella, ¿no? Buscar esos detalles que van a encender el amor y buscar ese tiempo que también necesita el matrimonio de estar a solas, ¿no? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Ya el penúltimo punto, ¿no? Es en la salud y en la enfermedad, ¿no? Entonces acá, después de haber dicho, yo, el nombre, yo, Janet, te recibo a ti, Gustavo, como esposo, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad. Ahí te quedaste, mi amor. Ahora tocaría en la salud y en la enfermedad, ¿no? ¿Qué quiere decir aquí? Pues es, prometo que en la salud yo pues te voy a cuidar, ¿no? Voy a estar contigo, ¿no? Y te acompañaré en tus triunfos, ¿no? En la enfermedad estaré a tu lado, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? En la enfermedad, cuán importante es que la otra persona siente el apoyo del amado, ¿no? Él siente el apoyo de su cónyuge, el apoyo de ese esposo, de ese compañero, ¿no? Hace que de repente la enfermedad, la cruz que está llevando sea mucho más llevadero, ¿no? Hay un caso, pues, que vimos, me acuerdo, el caso de Pablito, ¿no? El caso de Pablito, ahí lo vamos a poner en la parte del historial, ¿no, amor? ¿No? Para que ustedes también puedan ver, Dios mediante ese videíto, ¿no? De Pablito, que era un hombre enfermo y que su esposa estuvo muchos años ahí cuidándolo, ¿no? Entonces es maravilloso porque a uno lo conmueve bastante, ¿no? Y a uno le enseña bastante, ¿no? Cuán importante es estar al lado, sobre todo en la enfermedad también. La fidelidad se demuestra, pues, en la prueba y en el dolor. Eso es cierto. Es como el oro, ¿no? El oro, para que brille, ¿dónde tiene que meterlo? En el horno. Se tiene que pasar por ese fuego, ¿no? Es igual el amor. Va a pasar, cuando uno se casa, uno no sabe a qué pruebas van a venir, qué circunstancias van a venir cuando un hijo se enferma, o cuando el esposo se enferma, o quizás la pérdida de algún familiar. No sabemos qué historia Dios tenga para ti, pero confiar mucho en Dios y sostenernos mucho de Dios. Por eso es muy importante la oración, ¿no? En el matrimonio, ¿no? En cada instante, pues, ser agradecidos, ¿no? Desde que uno se levanta, ¿no? Agradecerle a Dios porque podemos respirar, porque podemos mover nuestras extremidades, ¿no? Cosas tan pequeñas pero tan importantes. Entonces, ¿no? Uno tiene, pues, que agradecer eso, que tenemos salud. Eso es importante. Mientras que haya salud, como dice, pues, una bendición de Dios, ¿no? Y si hay una enfermedad, también, ¿no? Porque Dios sabe por qué está mandando esta enfermedad. Incluso, amor, también cuando hay enfermedades, hay familias que se unen, ¿no? Donde ha habido rencor, donde ha habido odio, donde ha habido enemistad, muchas familias, yo conozco testimonios de muchas familias que se han unido por una enfermedad de alguien. Sí, y algo que nos pasó a nosotros, ¿no? Nuestro hijo, ¿no? Pequeño, los 2 meses de nacido, tenía que pasar por una resonancia magnética, ¿no? Y tenía que estar 8 horas sin comer, ¿no? Y era, digamos, un pequeñito. Entonces, imaginen lo difícil que fue para nosotros poder que él no tome su leche, ¿no? Por más de 8 horas, lo duro que fue, ¿no? Entonces, ahí ambos nos ayudábamos, ¿no? En ver cómo estaba nuestro hijo, ¿no? Incluso todavía fue más doloroso justo para mi esposa, ¿no? Que pasan esas 8 horas y llegas para su resonancia y te digan, no, no se puede porque no cumplió otros requisitos, ¿no? Lo difícil que fue en ese momento, y yo no estaba adentro, no estabas tú, no, mi amor, ¿no? Y ya me contaste, ¿no? La impotencia que uno podía tener en ese momento, las lágrimas, de querer volver a pasar, ver a nuestro hijo que pase por ese sufrimiento, ¿no? Y qué importante es tener la confianza en Dios en ese momento, ¿no? Y saber que Dios está con nosotros, ¿no? A pesar de que puede haber un momento doloroso, triste, Dios está con nosotros acompañándonos, ¿no? Y no nos quiere ver así, ¿no? En el matrimonio se puede presentar un montón de cosas, situaciones de felicidad, de enfermedad, ¿no? Y que no dejemos para el último, cuando estemos enfermos, solamente
llamar a Dios, ¿no? Sino también en los momentos de alegría, hacerlo partícipe, ¿no? En Claro. momentos de felicidad, de nacimiento de un niño, el saludo de un familiar, agradecerle por este día de vida, por el sol, por el frío, ¿no? Porque tengo un plato de comida, quizás porque hoy no comí, pero mañana comeré. Agradecerle por todos esos detalles, ¿no? Y después de María. Nadie como San José. Y la última frase es, ¿no? En la salud, en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¿No? Eso quiere decir que, por ejemplo, el hecho de que uno de los dos haya fallado o haya cometido un error, no quiere decir que yo también lo cometa, ¿no? O sea, si mi esposa en un momento de molestia me gritó, eso no quiere decir que yo haga lo mismo. O sea, en algún momento mi esposa me miró mal, yo también voy a hacer lo mismo, ¿no? Sino es todo lo contrario, ¿no? Sino tratar de tener empatía, de ponerme en los zapatos de la otra persona, ¿por qué lo hizo? ¿No? ¿Por qué hizo eso conmigo? A ayudarla a ver que me está causando ese dolor, que lo que ella hace me causa tristeza y viceversa, ¿no? Cuando el esposo actúa mal o grita o pierde la paciencia, tiene que la esposa decírselo y saber que eso le causa dolor. Porque si yo no me entero, no me lo hace saber de la mejor forma, o quizás tengo miedo de decírselo personalmente, escribo una carta, le dejo debajo de la almohada, o lo pongo en su lonchera de su trabajo, y cuando vea, yo no sabía, lo va a leer, ¿no? Y no va a saber, no sabía que a mi esposa le causaba dolor, ¿no? Entonces, tengo que cambiar, tengo que poner de mi parte, recordando el compromiso que hice en el matrimonio, ¿no? Entonces, una vez que yo recuerdo, tomo conciencia y digo, no, tengo que remediar y reparar ese daño que puedo estar causando, ¿no? Y Y algo es, que, ¿ah? sí, perdón, amor, algo que también, ¿no? Para cerrar ese punto, ¿no? Algo que también, hay que tener en cuenta, ¿no? La fidelidad, de repente tu esposo te fue infiel y el mundo te dice, las amistades que no te ayudan a ti, ¿no? Las amistades que quizás ven solamente el matrimonio por fuera, pero no saben lo profundo que es, te pueden aconsejar y decir, tómense el infiel, ¿no? Si él te ha hecho esto, tú también hazle lo otro, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que uno pues no debe de actuar de esa manera, de la misma manera que esta persona actuó, así sea pues equivocadamente, ¿no? Sino que tratar de solucionar eso con Dios. Claro, ¿no? Y un mal con otro mal. Un doble mal, Un un doble mal peor. mal peor, ¿no? Y como dice San Pablo, venzan el mal a fuerza del bien, ¿no? Es con el bien es que vamos a vencer al mal. Conquistar todos los días a esta persona, ¿no? A mi esposo, a mi esposa. Conquistarle todos los días. Si comenzó a dejar de tener detalles, decírselo, ¿no? No es necesario hacer cosas tan grandes, ¿no? Algo tan pequeño, con palabras. Escribirle un papel en el frigider, una Detalles. cartita, detalles, una rosa, ¿no? Decirle te amo, ¿no? Recordar cuando éramos novios, recordar juntos esas épocas, ¿no? Cuando pasaban solos, juntos, ¿no? Y no dejemos que la rutina nos robe esa felicidad. Conocer a los niños, tener una cena romántica en casa, tomarse una copa de vino juntos, o sea, hay tantas cosas por qué hacer juntos. Y cuando uno ama, el amor es creativo, ¿no? Recuperar el amor cuando se está apagando. Uno se da cuenta cuando se está apagando, ¿no? Cuando ya no hay mucha comunicación, hay mucho silencio. Entonces te das cuenta, acá pasa algo extraño, ¿qué está pasando aquí? Entonces, es que falta el amor, ¿no? Y la Virgen María, pues, te va a ayudar mucho si tú le pides también a que ella pueda renovar ese vino de tu matrimonio, ¿no? Como lo hizo en las bodas de Caná, ¿no? Y renovar el compromiso que hicimos juntos en el altar, lo que hemos hecho ahora, ¿no? Que hemos hablado del escrutinio, que es el consentimiento y el compromiso que hacemos, y del consentimiento, que hemos repasado cada frase. Repásalo, te va a ayudar mucho a recordar ese compromiso y por qué decidiste amar a esa persona, ¿no? Cierto. No odies, no, procura no odiar en tu corazón. Si estás empezando a tener un odio hacia tu esposo o tu esposa, busca la ayuda necesaria. Preocúpate. Preocúpate, ¿no? Porque donde comienzas a sembrar odio, comienzas a generar división.
Y eso no te ayuda nunca a ser feliz, ¿no? Porque no puede convivir en, como dice el Señor, no pueden haber dos señores que tú puedes amar. Vas a amar a uno o despreciar al otro. O bien tienes al amor o bien tienes odio. Y ese odio, si tienes odio con tu esposo o tu esposa, no creas que no va a repercutir en cualquier cosa en tu entorno, en tus hijos, en tus familiares. Siempre va a tener repercusiones, ¿no? Y circunstancias. Perdona, ¿no? Perdona para ser feliz. No, perdona porque tú te mereces ser feliz, ¿no? Si no estás listo para perdonar, no te cases, ¿no? Piénsalo bien, que el matrimonio es un aprendizaje mutuo donde van madurando y creciendo juntos, ¿no? Y el perdón es Sí. muy importante. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Nadie como Dios. Llegamos a la parte final. Queríamos compartir con ustedes, pues, estos votos y este compromiso del matrimonio católico, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Los invitamos a que puedan renovarlo, vean sus videos de matrimonio, Quizás ¿no? como tareita. Como tareita, ¿no? Vean sus videos de matrimonio. Incluso el anillo, pues, es muy importante, sus aros, ¿no? Coloquen, pues, a ver, después vamos a practicar, ¿no? Ese momento donde nos colocamos el anillo, ¿no? Mi esposa, ¿no? Yo te recibo, mi amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y mi esposa Ani. Yo te recibo, mi amor, y prometo serte fiel. ¿Qué más es? Vamos a repasar acá. Vamos a hacerlo acá con esto. ¿Ya, chicos? A ver. Yo, Janet, ¿no? Te recibo a ti como esposo. Te recibo a ti, Gustavo, como esposo. Y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad. En la salud y en enfermedad. Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida, ¿no? Y pues te coloco el El anillo, anillo. ¿no? Que es el símbolo pues de nuestro amor, ¿no? Ese anillo es tan importante, ¿no? No olvidemos de ponernos todos los días, ¿no? Y como dice, acá es bonito porque el anillo es un círculo que no tiene principio ni no tiene fin, ¿no? Que es así como debe ser el amor. Así es, y les invitamos a que celebren el amor, disfruten el amor, ¿no? No sabemos el tiempo que estaremos juntos. Pero mientras que estemos, aprovechemos cada instante, ¿no? Cada momento de felicidad tras felicidad, ¿no? Que sea, pues, el paraíso que hemos elegido y que podemos vivir desde la tierra, ¿no? Amándonos, respetándonos como es el compromiso del matrimonio y sobre todo, pues, teniendo pleno conocimiento de lo que eso significa, ¿no? Y de la responsabilidad que tenemos de poder cuidar el corazón de la persona que amamos. Y juntos hasta que la muerte nos Separe. separe. Amén. Amén. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por compartir, por escucharnos, por dedicarnos ese tiempo para crecer como familia. Los invitamos a que compartan este video, que compartan lo que han aprendido y que lo practiquen. Recuerden que el amor tiene que ser creativo y tiene que alimentarse todos los días, como una plantita que uno riega para que crezca, el amor también tiene que regarse, para que el amor entre los esposos crezca más. Y los hijos puedan aprender acerca del amor. Y el anillo es Para para siempre. siempre. Un abrazo en el Señor, que la Virgen María los cuide, los proteja y conságrenle ahí a su matrimonio, ¿no? Que es la mejor alianza que podemos hacer con Nuestra Señora. Un abrazo y nos vemos la Hasta la próxima próxima. con la ayuda de Dios Adiós. Que la gracia esté con ustedes. y con tu espíritu.